también saludar la presencia del ministro, del director de aeroportuaria y los colaboradores que le acompañan. El ministro ha hablado de las bondades del contrato, ya dio explicaciones de lo que tiene que ver de por qué en este momento, 7 años antes, aunque no dijo por qué no una licitación, para lo que se modificó una ley, se hizo una ley específica para hacer eso. Y yo voy a hacer algunas preguntas muy puntuales, ministro, porque yo tengo un compromiso y tengo que retirarme, pero voy a hacer unas preguntas puntuales. Los 700 millones de dólares que se van a recibir, ¿son avance de impuestos futuros o es simplemente por la firma, como hacemos cuando se firma un muchacho, un joven, a que se le da un bono? ¿Son avance o es un aporte directo? No, yo le voy a hacer la pregunta porque, para que usted la conteste. Quiero que me hable de los aumentos de las tasas, del ajuste por inflación, y un tema que es el que más nos preocupa a todos, que debe quedar bien claro, que es el punto de equilibrio económico. Que por lo que uno interpreta, porque no hemos tenido mucho tiempo de estudiar el convenio, el contrato, por lo que uno interpreta, se parece al mecanismo del peaje sombra. Si la cantidad de pasajeros proyectada se logra, no hay problema. Pero si baja de ahí, entonces el Estado tiene que completar esas metas que son planteadas. Esa es de las cosas que más nos preocupa, porque hemos tenido contratos que han sido muy lesivos al erario y no queremos repetir un contrato de esta naturaleza. Termino dándole la bienvenida a nuestra vicepresidenta que estaba quejada del COVID, así que afecto de aquí. Ministro, esas preguntas muy puntuales. Se las respondo con muchísimo gusto, para que no se nos vaya sin que yo le dé la explicación del lugar. Miren, la primera es bastante rápida. Los 775 millones es un canon, es decir, es un pago inicial. No es un avance contra nada, sino es un pago canon inicial donde el gobierno está recibiendo el pago correspondiente. Es tan simple como eso. Lo de el aumento de las tasas, miren, eso es importante aclarar. Ustedes escucharon sobre un aumento de un 13% que hubo en las tasas. Ese 13% de aumento en las tasas no tiene que ver con este contrato. Ese 13% tiene que ver con el contrato actual. Los contratos, señores, es tanto, y quiero ser justo en la forma que lo explico, tanto el anterior o el actual versus el que ustedes están conociendo en la actualidad, en contratos de largo plazo establecen ajustes por inflación, lo cual es normal. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Mantener el valor real de las tarifas constante, no aumentar de forma real, sino que ajuste por inflación. Ahora bien, ¿qué sucedió con el contrato anterior? Con la venida del COVID se detuvieron los ajustes que tenían que hacerse. Y este aumento de este 13% lo que está haciendo es recobrando esos aumentos de tasa que habían sido detenidos como consecuencia del avenimiento del COVID. Y no se hicieron en su totalidad. El monto de la inflación acumulada era de 26%. Y el ajuste que se está haciendo es de un 13%. Eso es referente a las tasas. Ahora bien, yo me quiero ir más lejos y como quiera dar una explicación adicional. Se ha querido, vamos a decir, atar los aumentos de tasas aeroportuarias con un impacto en los pasajes.
Ahora vamos a analizar ese elemento y vamos a ir al mismo 13%, aunque reitero, ese 13% no tiene que ver con este contrato. De hecho, ustedes si lo leyeron, no lo vieron por ningún lado. ¿Cuánto cuesta un pasaje? Un pasaje cuesta, yo pensaba que me estaba respondiendo. Un pasaje cuesta más o menos en promedio, vamos a tomar $500, hay $1,800, pero vamos a tomar $500 el costo del pasaje. El impacto, si lo hubiera, de ese 13%, oigan bien, de ese 13%, que no es lo normal un ajuste en un año, un ajuste normal en un año es de un 2%, algo así, es de $2.48 si fuese traspasado en su totalidad a un pasaje. Es decir, que el impacto de ese 13% potencialmente en un pasaje de $500 es de $2.48. Y yo creo que ya con eso ustedes pueden ver que las tasas aeroportuarias no es lo que impacta el pasaje. ¿Cuáles son los elementos que impactan un pasaje? Vamos a decirlo claro, es verdad, los impuestos. Es verdad que los impuestos tienen un impacto importante en los pasajes. Y ese es un tema que deberemos tratar en su momento, por supuesto. Y el otro elemento importante en lo que se refiere al costo de los pasajes es la competencia. Y para eso sí es importante el trabajar en una legislación de cielos abiertos que continúe profundizando la competencia en el mercado aéreo de la República Dominicana. Ustedes pudieron ver, para que entendamos el impacto, que una línea aérea entró y de repente empezaron a aparecer los pasajes $200 y $300 más baratos. Eso es impacto en los pasajes. Esas son las variables que nosotros debemos estar atentos a la hora de pensar en lo que es el costo de los pasajes. Las tasas aeroportuarias no generan un impacto importante en los pasajes. Ahora bien, el tema del equilibrio económico versus el peaje sombra. Ciertamente, estimado amigo senador, como usted lo describió, sí se parece a un peaje sombra. Es decir, vamos a entender qué es un peaje sombra. Vámonos a la carretera del Nordeste, que es el ejemplo más conocido de un peaje sombra. Cuando caía el tráfico de los pasajeros por la carretera, automáticamente, y subrayo esta palabra porque voy a volver sobre ella, automáticamente había que ajustar el monto que iba a recibir la empresa concesionaria. Es decir, no se dio el tráfico en un 20%, hay que buscarle ese 20% a la concesionaria. Eso es un peaje sombra. El equilibrio económico es muy diferente a lo que es un peaje sombra. Lo primero es que el tema de la... El equilibrio económico, de hecho, está presente, debo comenzar diciendo, en prácticamente todos los contratos del Estado, todos los contratos de construcción que ustedes ven tienen el concepto de equilibrio económico. Porque el equilibrio económico, lo que al ser un servicio público, lo que persigue es preservar la integridad de ese contrato para que se dé el servicio público de la manera adecuada. Ahora bien, no es automático. Y en este contrato, de manera específica, lo que trata es sobre situaciones particulares que están debidamente descritas en el contrato y más allá, situaciones extremas que se puedan dar, no automáticas como el peaje sombra que ustedes al que se ha hecho alusión. Y cuando hablamos, por ejemplo, de tráfico, menciono algunos términos no le puedo leer el contrato completo, pero menciono algunos términos que le dan alguna idea. Niveles significativamente inferiores a los previstos puede activar el equilibrio económico, hablando del tráfico. Otro término importante, y es el hecho de que, cuando me refería a la automaticidad,
No es automático porque la empresa concesionaria tiene que someter un recurso de equilibrio económico cuando lo entienda. Y el gobierno, en este caso representado por la Comisión Aeroportuaria, tiene que conocer del mismo. Y el contrato utiliza términos como propuesta. Es decir, la empresa hace una propuesta de equilibrio económico y la Comisión Aeroportuaria la conoce y puede aprobarla o rechazarla luego de hacer su debido análisis. Un peaje sombra no funciona de esa manera. El peaje sombra es, aquí no hay nada que discutir. Esto es lo que a mí matemáticamente hay que compensarme. Y de hecho, les digo lo siguiente, existe un precedente porque el contrato actual obviamente tiene el concepto de equilibrio económico. Y si bien el concepto de equilibrio económico fue reclamado dos veces en años anteriores, en este gobierno sucedió ¿con qué? Con la pandemia. Con la pandemia en el año 2021, Aerodón sometió un requerimiento de equilibrio económico basado en que los aeropuertos estuvieron cerrados durante un periodo porque no había tráfico, es decir, el tráfico fue cero. La Comisión Aeroportuaria conoció el caso y el 18 de noviembre del 2021 rechazó la propuesta de Aerodón. ¿Por qué rechazó la propuesta de Aerodón? Porque luego de hacer los análisis, entendió la Comisión Aeroportuaria de que no había cambios significativos para afectar el equilibrio económico y fue rechazada. Un peaje sombra no se puede rechazar. Por lo tanto, señores, aquí no estamos hablando de peaje sombra, como se ha querido decir. Muchas gracias, ministro. Pues se le puede tener la palabra al senador Iván Lorenzo, que ha traído mucha paz en esta Navidad a este Congreso. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señor ministro. Para nosotros, como vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, es de alta satisfacción que usted haya acudido gentilmente al hemiciclo, sobre todo porque las operaciones que se están haciendo con este contrato para nosotros resulta sospechosa. Y le voy a explicar por qué en la pregunta. El ciudadano presidente Luis Rodolfo Abinader había desacreditado en varias oportunidades el contrato de Aerodón y decía, por ejemplo, este es un ejemplar de un periódico nacional, decía que anunció el martes la negociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos que se firmó. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es, gracias por estar aquí con nosotros, Ogla Enesia Pérez les acompaña, gracias a los que nos ven a través de Teleradio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, también los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos más de 140,000 suscriptores. Recuerden que pueden seguirla a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, en arroba Ogla Betiza. Gracias mil. Ustedes estaban viendo parte de lo que colocamos en el programa del día de ayer, correspondiente a la comparecencia del ministro de la Presidencia, Joel Santos, ante el Senado de la República. Lo pusimos porque este tema lo continuaremos abordando en el día de hoy, pero también porque el tráfico está horrible. Así que si usted no tiene nada que salir a buscar a la calle, no salga, porque Santo Domingo está completamente entaponado. Depende, no sé si porque ayer tuvimos un día en la tarde libre para algunas empresas o empleados debido a las alertas que había emitido el Centro de Operaciones de Emergencia y las disposiciones que había solicitado, de hecho, el Ministerio de Trabajo de sugerir que se suspendieran las labores en horas de la tarde precisamente por la vaguada que tenemos o que estaba teniendo incidencia en el territorio nacional. Entonces ya en la mañana de hoy, de manera muy específica, en la parte de entrando sur hacia Santo Domingo, toda la zona que conocemos como Pintura, la prolongación 27 de febrero, tiene un gran entaponamiento. Así
así que tomar las precauciones de lugar. Y también porque el Senado hoy está previsto que conozca lo que sería el informe respecto al contrato que ha suscrito, la renovación de contrato que ha suscrito el Estado Dominicano con la empresa Aeropuertos Siglos XXI, que es la que regentea varios aeropuertos del país, incluyendo el José Francisco Peña Gómez, el Aeropuerto Internacional, y otras muy importantes como también el de Puerto Plata, y incluso el de Barahona está bajo la responsabilidad también de Aerodom, que era parte del análisis que se hizo en el Senado. Para este día, si bien está en la programación, aún no ha empezado la transmisión en vivo, pero quiero rescatar también otros momentos que durante esa discusión me parecen relevantes, porque en el caso específico de la senadora por Puerto Plata, Ginette Burnigal, ella hablaba con relación a este contrato de Aerodom, un poco distinto a lo que los senadores oficialistas, que ella también es del PRM, pero ha sido un poco crítica y también, o sea, ha planteado de que va a apoyar el proyecto, pero tiene sus reservas, y tiene sus reservas porque cuando se firmó el primer contrato con Aerodom o para la concesión de aeropuertos en ese momento, ella fue la única, y los senadores también, algunos de los que estuvieron presentes en ese momento, recuerdan que ella fue la única que votó en contra, y que ahora ella dice, voy a votar a favor, y pone las condiciones por las cuales la haría, pero ha hecho una serie de críticas que me parece importante, porque esto quedará para la historia. Si quedaron los registros de la primera vez, ahora también estos son más importantes, porque tenemos una sociedad que está muy enfocada en términos de la necesidad de transparencia, de por qué el Estado, y el ministro Santos lo explicaba junto con la delegación que fue al Senado de la República, por qué renovar un contrato 7 años antes, por qué renegociar, a qué se corresponden los millones de dólares que va a dar Aerodom al Estado Dominicano, es un adelanto de impuestos, es una exención, ¿en qué consiste? El ministro Joel ha dicho que se puede interpretar como si fuera gastos legales o no recuerdo el término con exactitud, pero usted sabe que cuando va a tomar un préstamo en el banco, después de gastos de cierre, que cuando tiene todo ese procedimiento, el banco le dice, mire, usted tiene que pagar tanto correspondiente al cierre de ese contrato. Entonces, es lo que nos han explicado con relación a esta modificación o esta renovación de contratos para Aerodom, que será de 30 años. Entonces, toda esa discusión es importante. La gente normalmente no ve las sesiones del Senado u otras, pero nosotros tratamos de sacar esos elementos que entendemos que son necesarios para el debate y son necesarios para que la población lo conozca. Entonces, yo voy a poner con ustedes lo que dijo la senadora por Puerto Plata, Ginette Burnigal, precisamente en la comparecencia del ministro Joel Santos, que fue invitado, no fue una interpelación, sino invitado por ella misma, de hecho, al Senado para explicar en qué consiste ese contrato del Estado Dominicano o esta renovación de contratos del Estado Dominicano con la empresa Aeropuertos Siglo XXI. Señor director, vamos a escuchar lo que dijo la senadora por Puerto Plata. Estoy ronca, pero no puedo dejar de hablar, porque para mí fue muy difícil. Cuando llegó el primer contrato de concesión de los aeropuertos, yo, a diferencia de muchos aquí, incoé una instancia ante la Suprema Corte de Justicia por los conceptos dentro de ese contrato. Y en el presidente de la Suprema de entonces no se quiso inhibir, que era parte relacionada con los socios de ese contrato. Inclusive, mi reelección como senadora se vio afectada por las acusaciones que hice con las pruebas en la mano de quienes estaban como socios en ese contrato. Tenía que en este momento pedir, no como dice el senador Taveras, que fue él, era mi intención hacerlo por igual, y así está aquí grabado cuando yo... Vamos a irnos a la pausa porque el video está presentando una...
ustedes lo están viendo que se está moviendo, no es normal porque en la transmisión directa del Senado sale perfecto, pero no entendemos a qué situación técnica se debe. Entonces, vamos a la pausa y vamos a intentar corregir esa situación que se está dando, porque también en el día de ayer lo vimos durante la retransmisión de esas comparecencias de los senadores y Joel Santos. Vámonos a la pausa, vamos a resolver este problemita para que ustedes puedan ver sin inconvenientes esa comparecencia. Bien, señores, ya me notifican que hemos resuelto la situación con el video de la senadora Ginelle Burnigal. Entonces lo vamos a colocar para que ustedes lo puedan escuchar de manera íntegra. Porque para mí fue muy difícil cuando llegó el primer contrato de concesión de los aeropuertos. Yo, a diferencia de muchos aquí, incoé una instancia ante la Suprema Corte de Justicia por los conceptos dentro de ese contrato. Y en el presidente de la Suprema de entonces no se quiso inhibir, que era parte relacionada con los socios de ese contrato. Inclusive, mi reelección como senadora se vio afectada por las acusaciones que hice con las pruebas en la mano de quienes estaban como socios en ese contrato. Tenía que en este momento pedir, no como dice el senador Taveras, que fue él, era mi intención hacerlo por igual. Y así está aquí grabado cuando yo suscribí la invitación, porque entendía que era lo más sano. Ojalá que en el 99 hubiera venido también la comisión aquí al Congreso para poder investigarlos y que supiéramos bien quienes participaron en la negociación del contrato. Yo no estoy satisfecha porque no creo en esa concesión ni en Vinci, pero ya se hizo en mi partido. Lo hicieron personas honorables. La compañía que opera el aeropuerto del Cibao lo hace muy bien y es criolla. La compañía que opera aeropuerto Punta Cana también lo hace muy bien y es criolla. Y yo entiendo que también podíamos tener una opción en ese sentido. Víctor Pichardo está aquí precisamente esta mañana por coincidencia del destino. Yo conversaba con el ministro de Salud Pública porque Aerodón no quiere gastar en un consultorio médico en el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata. Y tanto el ministro de Salud como nosotros llamamos al aeropuerto privado y ambos costean ese consultorio médico. Yo les sugiero que, por favor, ya que van a renovar el contrato, estén o avisor con este contrato que sea diferente, que tenga obligaciones, porque también la falta de tacto de que al momento de la firma de contrato ellos comiencen entonces a indexar la inflación no fue bonito. Fue hasta irrespetuoso, de poco tacto y no se vio bien, porque mucha gente no entendió qué eran los tickets y que no tienen nada que ver ustedes con eso, y lo confundieron. Usted lo aclaró aquí. No tiene nada que ver el impuesto a los tickets con la negociación del contrato. Yo me siento más o menos satisfecha con lo que usted ha dicho. Le agradezco su presencia y la de tantas personas que vinieron. Confío mucho en personas que están ahí y creo que debemos estar como quiero, aviso. Estas compañías grandes que operan en tantos aeropuertos, se le olvida, por ejemplo, que de la inversión que van a hacer la pudiesen haber hecho en hangares para avionetas que están una arriba de otra en el aeropuerto de aquí, José Francisco Peña Gómez, que ahora mismo el uso de las avionetas de un sector muy prominente, adinerado, de recursos, necesitaría también que fuera ampliado ese hangar, no solamente una extensión del aeropuerto. En el caso de Puerto Plata, tengo que ser justa, ellos hicieron la extensión de la pista dos veces y la adecuaron. Pero cuando yo le pido
que pongan una señal que diga que el que llega al aeropuerto llegó a Puerto Plata, y llamo a Mónica Infante y le pido que ponga hacia la terminal Taino Bay, hacia la terminal de cruceros Amber Cove, buscando que se entienda el que llega por el aeropuerto que somos un puerto de cruceros y pudiésemos ir siendo home port. Ellos no quieren gastar. Así que yo les sugiero que pongan las cosas claras y que los supervisores de este contrato nuevo tengan bien las riendas cogidas, porque estas compañías así grandes siempre quieren coger al más chiquito de pendejo. Yo lo dejo ese ancho, como dicen en Moca, voy a votar porque es mi partido, como lo hice la segunda vez que se hizo la venda, no la tercera, pero siempre estuve muy pendiente de eso. Y al final, en conversación con los Azuri, después de haber peleado con ellos, y de que en mi protesta, quiero decir aquí claro, que se le olvida a mucha gente, hasta un camión me tiraron en la autopista Duarte, arriba, porque me opuse a la cesión de las puertas del país de la forma en que se hizo ese contrato. Y fue muy costoso para mí. Así que lo estoy haciendo con la responsabilidad que me caracteriza. Voy a votar porque ustedes hicieron el contrato y porque creo que el expertise que se ha hecho es bastante sano. Yo creo también que la obligatoriedad que se muestra en el contrato de la indexación todos los abril combinatoria pudiese haber sido de otra forma de la inflación, pero ya el contrato que llega al Congreso o se aprueba o se rechaza. Así que lo que estamos haciendo aquí para el público es un bonito ejercicio de explicación, el cual no tenemos la posibilidad ninguno de cambiar nada, y sí de escucharnos unos a otros, y con muy triste resultado esta tarde, gente que quiso ofender, vejar, humillar, que no es la forma en que debemos manejar en el Congreso. Muchas gracias. Sí, senadora, yo me voy a referir, tomo su palabra con el respeto de siempre. Sí. Lo que le quiero, sí, quiero utilizar su exposición para mencionar, por ejemplo, uno de los temas del contrato que está fortalecido, y es precisamente el tema de las inversiones y la fiscalización de las inversiones. Ahora, en el nuevo contrato, usted tiene la posibilidad, como senadora de la República, de llevar esas inquietudes a la Comisión Aeroportuaria. ¿Por qué? Porque la Comisión Aeroportuaria tiene que ahora aprobar todos los 15 de octubre todas las inversiones que se van a realizar el año siguiente. Si hay algo que con su provincia usted no está satisfecha de manera concreta, la Comisión Aeroportuaria tiene la posibilidad de incluir, incluir en las inversiones de ese año el de los aeropuertos, partidas que sean de interés para los representantes del gobierno. Eso es sí. Sumamente importante, y por eso quise hacer un ejemplo. Y sobre lo otro, sobre el tema de las vejaciones y demás, yo aquí debo decir, yo no generalizo nunca, y me voy de esta sesión, todo lo contrario, con mucho mayor respeto por los senadores de la República, y me siento bien representado aquí, porque aquí, independientemente de alguna situación particular, pues yo me he sentido tratado con el más alto de los respetos. Señor ministro, que cumpliendo con la labor a la que Puerto Plata me dio la atribución, tengo aquí el documento que Marta Piantini mandó a una comisión reunida, Víctor, Ricardo, pidiendo a la Aerodón, en la parte de abajo, dice así: en la actualidad los aeropuertos privados son los que costean esos insumos sanitarios, por ley que le solicitamos su acostumbrada colaboración para buscar una solución a la mayor brevedad. Le dice Martín Piantini a Mónica Infante. O sea que el gobierno ahora, antes de negociar, está combinando a Aerodón a que cumpla con ese deber. A través de la comisión lo vamos a hacer. Hemos...
Esos son algunos de los elementos también que durante los debates es importante conocerlo. Y esa comparecencia de Ginette me motivé a compartírselas a ustedes precisamente para que vean. Y ella dice un elemento que es muy, es característico y lo vemos en las grandes empresas. Las grandes empresas, las multinacionales, siempre toman a los más pequeños un poquito de pendejo. Decía, y de la importancia de que el Estado entonces ahora se encargue de hacer veeduría, de hacer cumplir los acuerdos, de obligar a que se hagan de una manera u otra las inversiones que se comprometen a través de los contratos. Porque lo que pasa en la República Dominicana es que tenemos contratos con empresas grandes, con empresas de renombre, con que nos dan un plus como país, porque a la hora de manejar un aeropuerto, de las construcciones de vías, de proyectos para la nación, si tiene una empresa reconocida a nivel internacional, pues obviamente da mayor prestigio y también es una señal un poco de confianza, digámoslo así. Sin embargo, el Estado muchas veces, o en la mayoría de los casos, que es lo que hemos visto casi siempre, no obliga a esas y también a empresas nacionales a cumplir con las, valga la redundancia, las obligaciones que asumen en los contratos. De hecho, parte de la discusión que ha hecho el gobierno junto con la oposición es decir que Aerodón no hacía inversión, que Aerodón no ha cumplido con el contrato de concesión que se le dio y que fue firmado en el 1999. Entonces, eso ha sido, digamos, el área de discusión en la que se ha centrado y lo que quisiéramos que es que lo adelante, si ese contrato, como se ha visto, que se va a aprobar, porque la mayoría de es PRMista y además tiene, normalmente vemos que lo que viene del Poder Ejecutivo, salvo a muy pocas excepciones, no es aprobado en el Congreso de la República. Entonces, una vez se aprueban estos contratos, pues que el Estado asuma su responsabilidad y obligue efectivamente a esa empresa a cumplir con los compromisos asumidos y los parámetros establecidos en esa reconcesión o concesión, renegociación que está haciendo el Estado dominicano. Vamos a esperar qué pase en el día de hoy, que ya todos obviamente sabemos lo que ocurriría, pero hay que esperar el final para dar el veredicto. Mientras tanto, esos son algunos de los elementos de las discusiones que se dieron en el día antes de ayer cuando compareció el ministro de la Presidencia en el Senado de la República para hablar de este contrato del Estado Dominicano con la empresa Aeropuertos Siglo XXI. Hacemos, sí, ahora el señor director, nuestra siguiente pausa, al regreso más.